Hola a todos, bienvenidos al canal Paz Mundial. Hoy estamos con Oscar del canal Curve Planet. Hola nuevamente, Oscar querido. Y bueno, aquí andamos. Aquí andamos de video, haciendo este programa en diferido y grabando un video para hablar de la polémica que se está dando en esta época con el COVID, que todo el mundo quiere tener su protagonismo y los que viven del clickbait y las estafas utilizan este tema para la susceptibilidad y el timing para engañar a los que lo siguen, ¿no? Es un tema complicado. Y bueno, sí, el tema es para poca broma. Muy poca broma. Y bueno, he visto que estuviste haciendo videos en tu canal, que te estuviste siempre interiorizando con el tema del MMS y el CDS. Y yo he visto a través de la cuenta de Facebook de Jorge Guerra, que me puse a debatir con muchos fieles del MMS, que Joseph Paimes había hecho un video que, bueno, después nos comentarás el por qué, ya no está en YouTube, sobre que en España estaban usando el MMS en hospitales. Y Jorge Guerra nos dice que dijo en un solo hospital, lo cual no es cierto, dijo en hospitales en el video. ¿Querés comentarnos quién es esta persona, por qué está diciendo esas cosas, qué y todo lo que estuvimos hablando, y después darle para adelante con el tema del MMS y las controversias que se dan con esto del coronavirus? Sí, ningún problema. Esto empezó, como muchos ya saben, a raíz de la famosa pandemia que hay con el virus este. No vamos a mencionarlo por si acaso YouTube te pone algún problema. Y bueno, pues yo, a menos en lo que a mí me concierne, yo empecé a ver los vídeos de Calker por un montón de sitios. Yo pensaba que esto venía aparte por una única persona, ¿no? Un canal terraplanista muy famoso de Argentina. Pero es que resulta de que al de muy pocos días me encuentro con que el señor Pamies había subido un vídeo que justamente en ese mismo momento me encontraba hablando con YouTube, porque veía alarmante que se estaría promocionando el MMS. ¿Qué es el MMS? El MMS y el CDS son dos derivados de la lejía. Nosotros lo llamamos lejía de una forma general. No es una lejía específicamente, es un derivado de. Es un derivado del cloro y es lejía. A ellos, a los consumidores de ese producto, por cierto, producto tóxico, se lo venden como si fuera un producto derivado de la sal. Como si fuera una sal. Y cosa que todavía es aún más incierto. La cuestión es que Josep Paimes hizo un vídeo muy fuerte, muy falso, con un audio en el cual decía que era uno de una persona, no recuerdo el nombre, lo tengo subido a mi canal, que decía que estaba licenciado en biología, si no recuerdo mal. Se consultó con la universidad lo desmintió ese dato. También decía de que el virus se podía erradicar con MMS en un plazo de 24 horas, lo cual es una salvajada, es totalmente incierto. Y en las normas de YouTube lo dicen específicamente que el uso y promoción de YouTube, o sea, el uso y promoción a través de YouTube del MMS, como vamos a ver a continuación, voy a compartir pantalla para que lo veáis. Está totalmente fuera de normativa. Aquí lo estáis viendo. No está permitido promocionar ni respaldar el uso de sustancias o tratamientos perjudiciales. A continuación, tienes unos ejemplos, pero ten en cuenta que no es una lista exhaustiva. Y aquí dice claramente, ¿no? Suplemento mineral milagroso o MMS. Vas a lo negro y aquí dice claramente de que no es específicamente esta única lista, de que puede haber más. Y aquí pone, pues eso, una especie de nota aclaratoria que si recibes tres avisos, pues directamente cancelan el canal. Lógicamente, yo avisé de esto a YouTube y aquí tenemos la prueba, ¿no? Hola, Curve Planet, he recibido una respuesta nueva. Bueno, esto es la notificación. Hola, el vídeo ha sido retirado, saludos. Y fui al vídeo de Paimes y efectivamente ya había sido retirado. La cuestión es que, tanto como Matilde y unos cuantos más, que un grupito que somos en Twitter, que andamos con esto, nos hemos dado cuenta de que hay
todos los vídeos que se habían referido al MMS se ha multiplicado por 100. Y eso es un peligro, porque cada cual dice una salvajada mayor. Y Díaz, bueno, se ha retirado unos cuantos vídeos, se metió también un tema audiovisual o algo similar catalán, el cual presionó YouTube con toda la razón del mundo para retirar unos 16 vídeos. Me consta de que se han retirado más y en un futuro se van a retirar más. Y ahora es cuando, de la noche a la mañana, que se ha retirado hoy ese vídeo, viene cuando sale el famoso vídeo de Paimes que me acabas de comentar tú, en el que dice que ya se estaba picando en hospitales, no hospital, en hospitales el MMS. Pero, no dice ningún hospital concreto, ¿no? Estamos, como siempre, con la clásica falta de pruebas, ¿no? Que todo, que rodea todo lo llamado al MMS, o sea, es igual que el terraplanismo, pero que con otro producto. No hay pruebas de nada. Yo justo al respecto de esto, me enteré, como te dije antes, del perfil de Facebook de Jorge Guerra, y les dije que eso no es cierto, que me den una noticia donde en los hospitales se esté utilizando el MMS y que lo verifiquen, que me digan, dame una noticia donde digan esto. De todas las personas que me empezaron a denostar, insultar y decir que era un vendido y que me pagaban y todo eso, ninguno me dio una prueba afirmativa de que ni hablaron del tema, o sea, me decían que servía a ellos para sus catarros y sus pequeños síntomas de gripe o diferentes temas, y alguno me dijo que esto lo curó de un principio de cáncer. No existe el principio de cáncer, le digo, me estás mintiendo en la cara. ¿Tenés cáncer o no tenés cáncer? No hay principio de esto. Entonces te contacté a vos para justamente hoy en un directo poner un poco de cordura a todo esto con lo que está pasando con el coronavirus. Y es eso, no ¿cómo es el tema? Ellos creen que esto, como lo toman para cosas menores, no te intoxica. Pero hubo casos de intoxicación, porque la gente no solo tiene el atrevimiento de decir que el coronavirus se cura con el MMS y el CDS, sino que también el cáncer, el autismo, la artrosis, la artritis, SIDA. El SIDA. Ojo, atentos al detalle. Digo atentos porque esto lo escuchará mucha gente después. Dicen que esto cura, el MMS cura el SIDA, pero también dicen del que el SIDA no existe. Entonces digo, ¿en qué quedamos? Sí. Este tipo de actitudes no te recuerdan al terraplanismo. Totalmente. El fanatismo tiene las mismas ideologías en todos lados. Y no sabes, me está pasando algo raro. Es como que vos te veo sin hablar y hablas, y como que la imagen que estoy compartiendo es como que no veo que tus labios se mueven al mismo tiempo que vos. Estoy viendo como un Oscar del pasado que no está metido en la conversación, algo raro. Igual hay un desfase entre la voz y la imagen. Ah, por eso, sí, eso. Está puede todo ser saturado, no tengo suerte ni grabando un video. Bueno, es lo que hay, Lucas, hay que acostumbrarse a lo que hay. Sí. Y bueno, entonces hoy en el directo estabas compartiendo pantalla y querés mencionar más o menos todo el daño que ha hecho esta medicina y por qué se está alertando. Sí. Vamos a empezar. Bueno, medicina con S y entre comillas, ¿no? No es medicina. Sí, no. Evidentemente, esto de medicina no tiene nada. El MMS, como, bueno, en primer lugar, dicen que hay bastante, que hay patentes, ¿no? Referente al MMS. Eso no es cierto. El único que hay, pues, es una remuestra de falsas patentes. O sea, digo falsas patentes porque no son patentes como tal. Son propuestas de patentes. Es como tú vas a una empresa o a la empresa que se encarga de oficializar las patentes y tú le dices, mire, en un futuro yo quiero patentar esto. Pero eso no es una patente oficial, eso es como una intención de hacer una patente. Y eso tiene una caducidad. Y eso, cuando pasa esa caducidad, eso automáticamente carece de validez. ¿Qué es lo que sucede? Eso te lo mandan ellos como prueba. Pero claro, eso le sirve a la gente que no tiene ni idea de lo que está viendo. Para la gente que lo está viendo, o sea, que lo conoce, cómo funciona todo eso, se da cuenta de que no es más que una tomadura de pelo. Y ahora, por ejemplo, estamos viendo lo que realmente es el clorito de sodio, que es lo que ellos llaman MMS, ¿no? Solución mineral milagrosa, que lo llamaban en un primer momento.
No sé si se está viendo la pantalla, confírmamelo. Sí, se está viendo. Vale. Y además, nombre comercial. El único uso que el clorito de sodio se utilizó es para desinfectar la sangre in vitro, no para lo que ellos dicen que se usa, o sea, in vitro, que no es para ingestión. Ellos, por ejemplo, dicen, nombre comercial, clorito de sodio disolución. Nombre químico, lo mismo, clorito de sodio disolución. Forma comercial, disolución acuosa hasta 35% en peso. Fórmula química y demás. Lo importante, usos de la sustancia. Textil, celulosa, tratamiento de aguas potables, industriales y residuales, desodización y purificación, producción de dióxido de cloro, industria alimentaria, pues lo que se refiere a limpieza. Y por aquí abajo, indicación de los peligros, peligros para las personas, nocivo por ingestión, puede producir quemones en los ojos, nocivo por ingestión, claro. Esta gente, como Calker, como Paimes y otra gente que lo anda, como Jorge Placeres también, que lo andan promocionando, las dosis que te mandan tomar son, digamos, de que relativamente bajas. Aún así, muchas veces se produce una cierta sintomatología, pues como malestar, mareos, vómitos, irritaciones y demás, diarreas, no sé si lo he dicho. Que ellos interpretan como que tú te estás desinfectando o te estás curando y realmente lo que tu cuerpo está haciendo es que está reaccionando ante una intoxicación. Y tenemos más, o sea, vamos a salir de este PDF, vamos a entrar en este. Y, y a la gente que no le hace este tipo de reacciones es porque mucha gente lo toma esporádicamente o por muy poco tiempo cada tanto. Y lo toma en pocas dosis, entonces no. En pocas dosis, o simplemente te dice que lo toma y no lo toma. Sí. Te voy a explicar. Hay un montón de vídeos. Bueno, como sé que se han tumbado un montón de vídeos, no sé si a día de hoy seguirán activo. Pero hay un montón de vídeos que salen haciendo, entre ellos Calker, salen haciendo el producto, salen que hacen la mezcla y demás. Y de 10 vídeos solo he visto uno en que se lo tome. Y digo uno porque había dos. En dos, el vaso desaparecía de escena y de repente volvía a aparecer donde la persona se lo bebía. Entonces, lógicamente, yo no sé si es el mismo vaso con otro líquido, porque ha desaparecido de escena. Solo había un vaso, o sea, solo había un vídeo, perdón, en el cual sí se ve como claramente, que yo creo que ese vídeo sí es creíble, como claramente mezcla el producto, deja que haga la reacción, le echa agua y sin moverse el vaso del sitio el tío coge y lo bebe y en un momento sale de escena. Porque hay que reconocer de que hay gente que tiene fe ciega en esto. Y eso es un problema serio. Porque como las dosis son bajas, puede ser de que tu cuerpo se habitúe, digámoslo así, ¿no? Al malestar que te puede hacer a la reacción, que te puede hacer a la ingesta de eso, se habitúe. Y ahí es cuando llega el riesgo mayor, que es a largo plazo. Estamos hablando de riñones, estómago, hígado, todo lo que el cuerpo se encarga de filtrar, lo estás haciendo puré, porque esto no deja de ser un derivado de energía. Fijaos, tenemos aquí otro PDF de otra empresa, que es de lo mismo. Clorito de sodio disoluciona 25% y luego que tiene lo mismo al 31%. Y lo mismo, nos encontramos en el mismo caso. Usos recomendados como fuente de dióxido de cloro en el blanqueo de fibras textiles y de celulosa en la desinfección de aguas potables y residuales y de procesos industriales en el tratamiento de desodorización. Es exactamente lo mismo. Vamos a pasar a lo mismo. Identificación de los peligros, nocivo, peligroso para el medio ambiente, no verter al medio ambiente, producto peligroso para el medio acuático. El producto es nocivo por ingestión y puede también irritar fuertemente la piel y los ojos. Aquí tienes una fuente de unos pasos a seguir por primeros auxilios en el caso de ingesta, cómo hay que manipularlo, etc. El resto de los PDF que hay aquí, no sé, aquí está. El resto de los PDF que tenemos aquí, que yo lo he llamado ficha técnica, está acá, luego te mando el link para que lo compartas. Es todo exactamente lo mismo. Pasa que, bueno, como puedes ver, cada empresa te lo está presentando de una forma distinta. Pero
los daños y demás son exactamente los mismos. Y esto es lo que este colectivo te lo está vendiendo como si fuera esto un medicamento. Y yo digo, ante todo, Lucas, no hay en este momento, a la pantalla de mi cámara, no hay una sola evidencia científica de que esto sea efectivo. No hay ningún ensayo médico, ninguna prescripción médica, ningún documento verificado y comprobado por la OMS o una autoridad en la medicina que no esté rodeado de conflictos con la ley, como está rodeado todos los que se encargan de hablar del MMS. No hay una sola evidencia de que esto tenga cualquier tipo de capacidad curativa. Esta gente se agarra al flojo argumento de que como sirve como desinfectante, sirve para la ingesta. No te lo dicen como te lo estoy diciendo yo, pero lo intentan adornar mucho. Y esto no funciona así. Porque si tú, Lucas, o cualquiera que esté escuchando, usas esa lógica, también me puedo beber un amoníaco, porque desinfecta. También me puedo beber una grafa de energía. Incluso también me puedo beber líquidos muy potentes que se usan también para limpieza, como puede ser un tolueno, como pueden ser varios tipos de ácido. Por lo tanto, como comprenderás, esto no vale para la ingesta ni mucho menos. Utilizan el argumento de que como lo utilizan para limpiar in vitro la sangre en laboratorios, sirve para la ingesta. Y eso... eso fue una patente y no sé si fue aprobada, de que dicen que utilizan eso. Y también algunos dicen que se agarran de que el CDS, al estar en estado de oxidación, es más puro, y lo utilizan también para enfermedades como la esclerosis lateral, y que como es un medicamento huérfano, no lo aprueban. Y un medicamento que está calificado como huérfano no sirve absolutamente para nada. O sea, para que os hagáis una idea. O sea, es capacidad nula. Luego estamos, cuando nosotros pedimos pruebas, porque tú, Lucas, digamos de que como persona interesada, tú puedes decir, bueno, o sea, como persona interesada, pero que a la vez quiere tener un control de lo que quiere consumir, como es lógico, porque no estamos hablando de un producto que puedes comprar en una farmacia que sabes que está hecho en unas condiciones sanitarias óptimas. No, esto no sucede así. Estamos hablando de que esto, que puede ser perfectamente un producto que te venda un fulano que lo hace en el baño del bar flat, ¿no? Donde vimos colgado el péndulo, por decirte algo. Sí, y tú dices, bueno, eso es. Y dices tú, bueno, necesito, por mi seguridad, que esto no me va a hacer daño. Necesito que me des una evidencia que esto a mí me funciona. O me va a funcionar, ¿no? Te venden cursos aparte, ¿no? Te venden los cursos. ¿Cómo? Te venden los cursos para que vos te hagas el rebaje y te hagas la medida de... Sí, ellos dan sus aquelarres, como dice Matilde, te dan sus... Pues digamos que sus cursos, que bueno, que... Mejor ni hablar. Porque es un insulto a todo el campo de la salud. Y ellos te dicen, por ejemplo, cosas como que hemos dicho antes, como que cura el SIDA, cuando son los mismos que te dicen que el SIDA no existe. Entonces es un poco contradictorio. Te dice que cura el cáncer, pero ¿qué cáncer? Hay una infinidad de tipos de cáncer, ¿entiendes? Todos los cánceres que hay no se tratan por igual. Entonces no me vale que me digas que cura el cáncer cuando no especificas qué tipo, ni mucho menos. Es todo una gran incógnita. Y ahí viene lo que les ha producido, porque esto antes, el MMS no es nuevo, o sea, el MMS / CDS, esto no es nuevo, esto lleva muchos años en el aire. Lo que levantó, digamos, que fue la voz de alarma, lo que levantó la llamada de atención fue que se empezaron a meter con los niños, con el autismo. Porque según ellos cura el autismo. El autismo es un estado neuronal, es una disfunción neuronal, por llamarlo de alguna manera. Es algo de la cabeza, neuronal. Los promotores del MMS, los gurús estos, te dicen que no, que esto es un parásito. Y obviamente no hay ningún estudio científico, ni mucho menos que confirme lo que digan.
Y hay muchas personas, muchos padres, voy a compartir pantalla, que han dado a sus hijos con autismo, que han dado este producto. Pensaba que tenía esto abierto. Voy a abrirla. Ah, lo tengo aquí. Que pensaban que, o sea, hay muchos padres que han dado a sus hijos con autismo, han dado el MMS, y vemos la desgraciada imagen que tenemos aquí delante. ¿Qué es esto? Aquí vemos heces en un pañal y vemos aquí unas especies de fibras. Aquí vemos una pila para hacer una comparación de tamaños. Y estos, señores, son restos del intestino, son partes del intestino del niño. El intestino depende. Son partes del intestino del niño. Y sin embargo, o sea que el niño va a defecar y parte de su intestino es defecado con él. Exactamente, porque es un niño, es muy joven, o sea, y como no tiene la misma fortaleza física que un adulto, pues cualquier cosa es muy agresiva. Si ya de por sí el producto es agresivo para un adulto y es dañino, muy tóxico, para un niño es mortal automáticamente. Y esto son restos de intestino. O sea, literalmente están matando al niño. Sin embargo, ellos dicen que estos son parásitos y que continúen con el tratamiento. O sea, eso es una barbaridad. Y se estuvo hablando que sería recomendable, a ver si se podía avanzar un poco más el tema de quitarle la custodia a todos aquellos padres que estén dando el MMS a los niños, porque los van a matar, así, de forma literal, los van a matar. Yo acá tengo antes el testimonio de un padre que le dieron con autismo y le dijeron que se curaría con Legia. También hay testimonio de hijos que le dijeron que su madre se iba a curar de la artrosis y que la madre se terminó, como era grande, intoxicando. Y esto lo pueden buscar. Todo el mundo puede buscar los casos donde la gente se vio perjudicada. Porque pasa lo mismo que con el virus. La gente débil se va a perjudicar más. Bueno, los niños no es el mismo caso que con el virus del COVID. Supuestamente son más fuertes. Pero ya hay gente joven que se está contagiando. Y hay hasta gente que nació infectada de COVID, que no lo he chequeado, pero he leído ese tipo de noticias. Vos no estás viendo la noticia porque lo estoy compartiendo en el OBS. Vale. Pero, entonces, acá vemos la crueldad. ¿Cómo podemos dejar que, si bien vos sos grande y tenés un catarro y tomás esto y pensás que te curó esto, que por ahí fue el efecto placebo, y que vos el catarro solo lo vas a terminar curando, y vos pensaste que fue el MMS, o así para males menores, todo bien, que vos pienses que te cure, pero no es sano. Esta gente te está estafando. No piensen que solo la gente que está en las grandes esferas de todo es la corrupta y que quiere dominar el mundo. La corrupción es algo que trasciende todos los niveles. Está a todo nivel. Y esto no termina solo aquí. O sea, cuando tú le pides evidencias, como dije antes, ellos te dan como testimonios unos vídeos de YouTube. Esto nos suena mucho del terraplanismo. Y te ponen una persona descargada de YouTube, la cual ellos dicen de que se han curado de una enfermedad gracias al MMS. No hay un nombre, no hay un apellido. Cuando los dan, no sabes si son ciertos y solo son palabras. No muestran ningún escrito médico, ninguna prescripción médica en el cual diga de que esa persona se ha curado gracias al MMS. Es todo de boca. También hay que destacar que hay un vídeo ahora mismo, no sé, creo que ya ha sido retirado, donde Calker daba una charla sobre el CDS. El CDS es lo mismo que el MMS, solo que el activador no es ácido cítrico como es con el MMS. Es otro producto que no, en su formulación ahora mismo no le recuerdo, que da como resultado el mismo producto, un MMS, pero digamos de que una potencia inferior, ¿no? Un poco más suave, porque según Calker producía diarreas y etcétera, etcétera.
sigue siendo la misma mierda con otro nombre. O sea, detrás del cambio de nombre de DMMS, o sea, detrás del cambio de nombre de DMMS a CDS, lo que hay es una forma de cubrirse las espaldas legalmente. En plan de, oye, tú estás promocionando aquí este producto y aquí pone específicamente de que el MMS está prohibido. Sí, sí, pero lo que yo te vendo es CDS. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Sí, claro, es para saltear las leyes. Exactamente. Y luego, lo que pasa siempre. Digamos de que de los muchos casos que hay, todos esos casos que hay, los vais a poder ver reflejados en la multitud de links que tiene la documentación que vais a ver en la nube que yo he subido. Sí. En el cual, pues, me he perdido un poco el hilo de lo que iba a decir. Los documentos de la nube que podemos ver el resultado en los documentos que subiste al Drive. Sí, era algo referido a los daños que produce. Ah, sí. Calker, en unos vídeos que ha resubido, está haciendo memoria, sale dando una charla y estaba poniendo dos analíticas. Una, unos valores de resultados en sangre, pues digamos de que bastante malos, y otra, con los valores de sangre, pues colesterol, el azúcar y demás, ya óptimos. Pero claro, eso dice, Calker dice, de que eso es un antes y un después del consumo de CDS, ¿no? O MMS, que es lo mismo. O sea, pero no hay una sola evidencia que esos análisis hayan sido realmente un antes y después de un consumo. No hay un solo escrito que garantice, un escrito médico, un certificado médico que garantice de que eso que está presentado Calker sea cierto. O sea, esa analítica de sangre puede ser de cualquier persona bajo cualquier enfermedad. No sé si me explico. Te explicas bien. Si yo digo que el MMS me cura, suponete que yo tengo cáncer y digo que el MMS me cura. Sí. ¿Quieres decir algo? No. No, te estaba escuchando. Ah, no. Como estoy viendo la imagen y estaba, viste, con el delay, me apareció tu mano levantada, pero ya habías terminado de hablar y pensé que querías decir algo. Hoy no pego media hoy. No, hoy igual está saliendo muy bien esta entrevista. Gracias, Curve, por tu tiempo. Si yo tuviera cáncer, ¿no? Y quisiera demostrarle a la comunidad médica que me curé con el MMS, registraría en video todos los días mi ingesta. Una vez que fui al médico y me dijo qué cáncer tengo, que también lo registraría y le diría el tratamiento, registraría cómo me curo con el MMS, y una vez que estoy curado voy al mismo médico y le pido que me haga el estudio y que vea que no tengo más el cáncer y lo registraría. ¿Hay algo así? Si esto es tan milagroso y cura de tanto, ¿por qué no hay eso en todos los casos? No lo hay. No lo hay. O sea, si es que fuera parte. Tú imagínate de que ahora mismo, si el MMS sería tan potente y tan curativo como dicen, ¿tú sabes la cantidad de millones que se podría ahorrar cualquier tipo de gobierno? Claro. Porque obviamente no harían falta usar quimioterapias que son carísimas, que son muy invasivas para el cuerpo, son muy agresivas, que lo pasa mal, el enfermo lo pasa mal, pero es lo único que tiene hasta el día de hoy. Eso es muy caro. El MMS o el CDS es infinitamente más barato. Obviamente, cualquier agencia médica que conoce un producto que es mucho más eficaz y 10 veces más barato, lógicamente lo sustituiría. Desde el autismo hasta el resfriado, va pasando por todo. Es como que te cura todo. Si naciste como yo y tenés mi condición, si sos como Lucas, si querés dejar de ser como Lucas, vas, tomás el MMS y te curás. Claro. Te curás de todo. ¿Querés crecer en altura? De que curás. Que como tú dices, Lucas, es muy contradictorio, porque no hay, en el ámbito de la medicina, no hay un solo medicamento que sirva para todo. Eso no existe. Ojalá, o sea, lo que te puede curar un resfriado no te cura otro tipo de enfermedad. O sea, prácticamente necesitas una medicina en función de la enfermedad que tú tengas. Y cuesta mucho creer cuesta mucho, por no decirte que es imposible, que exista un medicamento que sea un todo en uno. O sea, es imposible. Y cuando tú pides evidencia científica
necesito que tú me des un registro de una persona médica y las propiedades curativas de eso que tú me vendes, que yo sé que es lejía, pero yo creo que me lo muestres. No te lo muestran, te dan unos testimonios que no sabes tú quiénes son, con lo que ya lo he mencionado antes. Sí, es como que yo me ponga a decir que me secuestró un extraterrestre y me dijo que en el 2050 se viene la invasión. Exactamente, y de hecho, hay alguna evidencia por aquí, que lo tengo yo por aquí registrado, porque en el caso de Pamies, por ejemplo, tiene a una supuesta doctora, que resulta de que esa doctora está deshabilitada. La doctora, y esto es información pública, no hay ningún problema con esto. Isabel Bellostas Escudero es una doctora que es la mano derecha de Josep Pamies. Y fijaos lo que pone aquí: estado, médico conejero de alta, inhabilitado. Tiene 2 años de este año, en noviembre acaba la inhabilitación y ya veremos si se oficializa. ¿Y esto por qué ha sucedido? ¿Por qué esta doctora está inhabilitada? Pues precisamente porque meterse en todo este quilombo, como decís, los argentinos del MMS y demás, sin ningún tipo de evidencia científica ni nada ellos, que sea. Lo peor que para los creyentes, estas son medallas. Para los creyentes, nosotros somos pagos por diferentes entidades. Vos, yo. No, eso sí, sí. Y a lo que le hicieron a Paime fue censura. Ellos tienen, digamos, de que ellos son lo mismo, todo el mundo que ha conocido el terraplanismo, ellos son exactamente lo mismo, con la diferencia de que son mucho más agresivos y mucho más radicales. Te lo digo por experiencia propia. Hoy me di cuenta de primer mano. Me dedicaron memes, sí, y todo, por comentarios, ni siquiera por hacer videos. Sí, sí. Mira, como te dije yo en el primer directo que se cortó, yo el otro día, hará 2 días, échale, puse, como estoy tanteando el terreno, yo, a mí me gusta poner a prueba a la gente. Empecé a las 2 de la mañana y acabé a las 6. Se calculan las horas que hay ahí. Pidiéndole pruebas al típico super fanático de que su lejía tenía capacidad curativa y que testimonios. Lo único que hizo fue lo que hemos visto en el terraplanismo. Jiji, jaja, eres un borrego. Me manda un link de YouTube y digo, sí, vale, yo había una persona que dice que se ha curado, pero yo no tengo una forma de contacto con esa persona para coger y hablar con ella y que me envíe un certificado médico que me confirme de que se ha curado gracias a la medicina de... Y que me diga que tengo un certificado de que tuvo la enfermedad, que fue diagnosticada. Exactamente, un seguimiento médico oficial. No te da nada de eso. Ojo, y cuando se lo pido, cuando se le he pedido, ¿qué hacen? Lo mismo que con el terraplanismo. Desvían la conversación. Siempre. Yo llegué con él hasta el cansancio. La noticia de dónde estaban los hospitales que hubieran empezado a utilizar eso, y me desviaron el tema y me empezaron a atacar con diferentes cosas. Me hablaron desde las hierbas hasta los chemtrails, hasta el nuevo orden mundial. Sí. La cuestión de eso, Lucas, es desviar, a la hora de que tú exiges, es desviar la conversación para forma de montar evidencias. De la gente que tomó esto para un catarro de mierda y la curó, y piensa que la curó. Entonces ya le dio fe y lo experimentó, porque no entienden el sí, efecto placebo, y no entienden que si lo toman todos los días, a largo plazo les va a hacer mierda, y si fueran débiles, niños o ancianos, les va a hacer mierda antes. Pero ahí es donde entra mucho, Lucas, el tema de la psicología. Sí. Esto es lo mismo que el terraplanismo, exactamente lo mismo. O sea, ellos no se dan cuenta de que, y no, en plan de, tú no te has dado cuenta de que quizás te habías podido curar sin haber tomado nada, como pasa muchas veces, afortunadamente. Y tú piensas, una persona con sentido crítico normal, y tú piensas, bueno, sí, es posible de que de no haber tomado nada también se me había pasado. No, esta gente quiere creer que es lo mismo. Y yo me he dado cuenta con aquella persona a la que estuve de las 2 de la mañana hasta las 6, que estuve discutiendo con él, yo me di cuenta de que quieren creer en ello. O sea, hay un momento en que tú ves que él está tomando una postura protectora, que no es lo mismo. O sea, en plan de, yo vivo en una burbuja muy feliz con esto,
no me la pinches. Y entonces lo que hace es eso, desvío de atención, insultos, burlas, pero jamás dan pruebas. No es lo mismo que cualquier persona médica o en cualquier otro tipo de asunto más normal que diga, mira, este producto funciona pues porque está registrado, tiene un seguimiento médico y yo te garantizo que esto te puede hacer estos efectos curativos. Y ojo, también tiene sus efectos adversos como todo medicamento. Eso no hay en el MMS CDS, no hay absolutamente nada. De hecho, te voy a decir, Lucas, de que el MMS CDS es digamos de que es otra puerta de entrada, como podría ser el terraplanismo, para toda la pseudociencia. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. En realidad, esto, al igual que la Tierra plana, es hay un alto interés lucrativo con esto. Voy a compartir pantalla porque esto no termina aquí. O sea, esta gente no solo te da, cuando te das cuenta, porque dices, bueno, el MMS, si tú lo quieres adquirir, dices, bueno, esto no se va mucho de precio. Pero es que el rollo está en otro lado. Ya aquí vamos a ver. Esta gente se encarga de, como estamos viendo en pantalla ahora mismo, en difundir las siguientes pseudociencias: el MMS, como os hemos mencionado, la nueva medicina germánica, agua de mar o dinoterapia, falsa fitoterapia, antivacunismo, negacionismo del SIDA, que también dicen que el SIDA se cura con MMS, pero luego aquí claramente dicen que lo niega. O sea que, para que des cuenta de que esto, todo lo que arrastra. Ellos promueven todo esto y luego te venden los cursos, sus talleres, sus prácticas, sus hierbitas, porque también venden sus bolsitas de hierbas, ¿no? Y entonces ahí es cuando te das cuenta que hay un gran negocio detrás de esto y un gran interés lucrativo, donde el último interés que hay es el tema de la salud. Realmente eso se la suda, hablando mal. Y luego está el tema de los protocolos. Ellos, según en qué enfermedad se traten, ellos te dicen, vale, para tal enfermedad protocolo tal, para tal enfermedad protocolo 5, protocolo 1, protocolo 2, los que sean. Yo he escuchado hasta el 1000, como si fuera una prescripción médica, por decirlo así. Pero resulta de que esto del protocolo, al menos como yo y otras amistades mías lo vemos, no es más que una forma de cubrirse las espaldas. Quiero decir, tú, Lucas, supongamos de que quieras empezar a consumir MMS. Y como es lógico, te empiezas a sentar mal. Tú tienes una sintomatología, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Y yo te digo en un principio que esos vómitos, dolor de cabeza, náuseas, malestar de estómago, diarreas y cosas que pueden ser mayores, yo te digo de que no, Lucas, vas perfecto. Eso quiere decir que te está desintoxicando. Y eso es un grave error. Lo que quiere decir eso es que tu cuerpo está haciendo, lógicamente, un rechazo hacia una sustancia que está siendo perjudicial para tu cuerpo. El cuerpo dice, no me des más esta mierda. Yo estoy diciendo lo contrario. Si tú sigues mis instrucciones y lo sigues tomando, como es normal, eso va a desencadenar en un problema mayor. Y en el caso de que tú, digamos de que, oye, el médico me ha dicho que tengo el hígado para tirar, que tengo que hacer un trasplante, que tienes una avería gorda de salud, algo serio, algo de pasar por quirófano, gracias por la ingesta, ¿sabes cómo sabes cómo se lavan las manos esta gente, Lucas? Te voy a decir, no, es que tú no has respetado los protocolos. Claro, claro. Ellos hacen las cosas de tal forma de que si vos las jodés sea tu culpa y no de ellos, y no quedar pegados con la ley. Ahí te pasé un artículo en inglés, de los que me pasaron de pruebas por el chat de Jitsi. Y este artículo, ¿no?, lo sacan como evidencia porque hay un estudio que dice que se utilizó para forma oral y de in vitro, para desinfectantes, para usarlo en cirugías y verlo contra combatir la cándida y otros tipos de cosas. Y este es el único archivo más o menos serio de todas las pruebas que me enviaron. Pero la verdad no dice que sea para ingesta ni que a vos te sirva, sino que lo utilizan los médicos en determinadas ocasiones muy exactas y específicas. Eso es. No, es que todo ronda dentro de... más serio que te quieren vender es eso, pues vamos mal. O sea,
Luego hay otro detalle también, porque ellos dicen, esto se lo escucho comentar a Landucci, y esto creo que es algo, o al menos de la forma que yo lo veo, creo que es algo entre comillas nuevo dentro del MMS, porque ellos dicen de que la cloroquina y el MMS es lo mismo, o la cloroquina creo que tiene cierta capacidad curativa, creo, no me hago mucho. Tenía que buscar un remedio que se utiliza para el ébola. Sí, la cloroquina, ¿no? Sí. Pues vale. Ellos dicen de que es lo mismo. Sin embargo, yo te voy a compartir pantalla porque hice aquí un dibujito con el Photoshop. Y fijaos, diferencias entre cloroquina y MMS. Tú fíjate la fórmula del MMS, CLO2, la fórmula de la cloroquina. No tiene nada que ver una con la otra. Y el CL al final, nada más. Nada más. O sea, no tiene nada que ver con lo mismo. Sin embargo, yo estaba viendo un directo de Landucci, porque estaba haciendo unas cantidades de barbaridades terribles. Lo estaba viendo junto a Jololipa. Y nos dimos cuenta de que estaba pasando algo curioso. El señor Landucci, y me imagino que lo están haciendo también otros tantos derivantes de esto mismo, te está hablando de la cloroquina, y las cualidades de la cloroquina se las pasó automáticamente al MMS y siguió hablando de la MMS. O sea, de repente te habla de la cloroquina porque tiene estas capacidades, no sé qué, no sé cuánto, y de repente da un salto muy extraño y empieza a hablarte del MMS. Me quedo tranquilo que la cloroquina no la pueden ir a comprar a la farmacia sino más, porque si no, esta panda de ignorantes se intoxicaría en masa tomando un medicamento para el ébola, y que no creo que ni la consigan en Argentina. Y no saben en qué condiciones estos medicamentos se utilizan y se practican cuando se da la cloroquina. No es que ahora van a vender pastillas de cloroquina como quería el bocón de Trump para curar el MMS a todo el mundo. No, se están probando en los casos que están de última, porque esto no se puede usar a la ligera. De hecho, tiene miedo que si utilizándolo, no a la ligera, pero para dándoselo al 15% que tiene el coronavirus con problemas respiratorios, neumonías, le queden secuelas o causas secundarias, y se va a dar en esos casos, no tomarlo y te va a vos curar así nomás de todo. Y que si es lo mismo, la gente va y se compraría este medicamento que es para eso y se lo tomaría para cualquier cosa, falsificaría recetas. O sea, la irresponsabilidad. Yo la verdad que no lo sigo a Iru, solo me entero las cosas por ustedes, no puedo, y tampoco veo los canales de Joseph Paimes. Me entero de estas cosas por lo que se comparte en internet de la gente que estoy allegado, y ahí me veo a ver qué dicen y me meto. Y decir que esto se usa a la ligera para curar todo y para curar el coronavirus es de gente que no le importa nada, la verdad, que solo le importa lucrar y nada más, y se meten en las cosas, y en dos meses se hacen expertos para curarte. En dos meses, en la biografía de Iru va a decir que va a ser médico y virólogo, además de investigador. Ya tiene más para agregar. Usando como referencia a Landucci, como estamos mencionando ahora mismo, usando como referencia de en el plazo de una semana, ha pasado de ser investigador y director técnico en efectos visuales a ser médico, químico y virólogo en una semana. De repente el hombre entiende de todo. Yo lo que sé a día de hoy, de repente de estos días, son cosas que me han explicado, pero gente como Matilde, gente que conozco en Twitter, que lleva años metido en esto, combatiendo las inducencias, y me han dicho: Óscar, esto funciona así y así y así. Y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de Salud, lo dice este, lo dice esto otro, lo dice esto. Claro, el tema de la Organización Mundial de la Salud es que para ellos es como la NASA. Sí. Vamos a ver, unas cosas hay que dejar claras. La industria farmacéutica, la OMS y demás, en todos estos hay ovejas negras, por supuesto. Corrupción hay en todos los sitios, esto es innegable, porque dentro de la salud también hay un interés lucrativo, por desgracia, pero no es ni el 0,1% que llega a decir esta gente. O sea, es así. El muñeco de paja, yo desconfío
también de muchas cosas a muchos niveles. Las Naciones Unidas soy muy crítico con los partidos políticos, con la gente del poder, con los empresarios, con los que nos dan la producción alimentaria, la carga impositiva, pero no hay que hacer ese tipo de porque está en la OMS, la OMS lo dice, es malo. No, tenés que fijarte lo que te dice la OMS y ahí te fijas si es malo. Nosotros no es porque yo no sabía tanto esto de IRU ni pensaba hablar de IRU porque me fui con lo de Joseph Paimes que empezó todo esto, y no es porque lo diga IRU o Joseph Paimes, es por lo que dicen. Si fuera yo el que lo diría y yo me después lo veo en el futuro y digo, uy, estuve equivocado, me refutaría a mí mismo porque están equivocados. Yo he quitado mucho a un vídeo que otro porque eran erróneos. Y amigos míos, de como fue Felpe en una ocasión del grupo de 15 grados, me dijo, oye, esto que has hecho aquí, esto es erróneo, esto es por otra cosa. Bueno, se quita. Yo el otro día, ojo, el último vídeo que hice contra YouTube, porque me corrigió APMI y tuvo razón de que yo decía que nos iban a empezar a censurar ahora. Y dije, bueno, por más que te lo hayan dicho en el servicio, ahí en el foro de YouTube, y hayas hablado con uno, no sé, vamos a ver qué tanto empiezan a quitar canales que no sean con dinero. Me dijeron, no, fíjate lo del adblocker y bla bla bla, y saqué el video y hice la corrección y me falta hacer un video haciendo la corrección. Una vez subí un video de desinformación de una política chilena que avalaba la muerte de gente y no era eso lo que decía, la habían sacado de concepto y lo borré. Y es así, yo cuando me equivoco lo reconozco, esta gente jamás reconoce nada. Va para adelante. No. Esta gente, todo lo que dice es ley, aunque sea una cagada. Por ejemplo, como hemos dicho antes, con el tema de la cloroquina y el MMS, esos cambios tan drásticos de dirección en las explicaciones y el atribuirle sustancias de la cloroquina al MMS, eso solo puede hacer una persona que sabe que te está mintiendo. O sea, Eso no se puede hacer. Agarraron de otra manera la noticia de la cloroquina, que salieron unos médicos a decir que lo estaban aplicando en condiciones específicas a pacientes con síntomas muy agudos y que ya estaban en las últimas, y que es algo que se usa hace mucho contra el ébola, y sale esto a distorsionarlo y a meterlo y a hacer eso como miren, y seguro usar la fuente de esos médicos que lo dijeron para trastocarla. Sí. No, y es así. Luego, fuera parte de eso, cuando todo lo que está rodeado del MMS es muy desconfiable. Porque quiere decir de que tú no vas a... Si, o sea, la gente que desgraciadamente está comprando el MMS a personas que no saben dónde lo han hecho, como he mencionado yo antes. Y mucha otra gente decide hacerlo por sí mismo, en vez de comprarlo ya hecho. Dice, bueno, vale, hay 40 tutoriales de ello, pero desgraciadamente, aunque están desapareciendo, hay muchas, puedes encontrar en Google en muchas instituciones del tema. Pero es que los productos que tú vas a comprar, no los vas a comprar en una química, en una empresa química que te está dando un producto que está apto para el consumo. No. Lo compras porque eso se vende en una ferretería. Y tú te vas a tomar eso. Fue la parte que de por sí el producto es tóxico, ya la base del producto en sí no es para ingerir, es para limpieza, es para blanquear y demás. Sí. Las condiciones en las que se vende no son aptas para el consumo. No. Y eso la gente tampoco se da cuenta. No, y después tenés alguno que siempre te quiere distraer con países lejanos, con otro alfabeto prácticamente. No sé si ellos tienen otro alfabeto, pero otro lenguaje, y me dicen que en Hungría ya en las farmacias están vendiendo el CDS. Y cuando le pido la noticia y la farmacia, me pasa un sitio web que vende ese producto y no es una farmacia. O te pasan no. la noticia que te envié, que ahí viste lo que te envié por el chat de Jitsi, que ahí dicen que ese artículo que lo estaban probando es en Hungría justamente, para el Helicobacter y no sé qué otra cosa. Sí, pero te das cuenta que el artículo no tiene nada que ver de lo que te lo han vendido. No. O sea, el argumento le ha durado en lo que has tardado tú en abrir la página web. Sí, que está en inglés y que no saben que vos sabés inglés. Sí, jamás sí, te lo mandan sí. En castellano, jamás te dicen países como Hungría, falta que me digan en Malasia o no sé, en Ucrania.
Sí, no, no, todo está revuelto de un hilo bastante, un hilo muy oscuro. Y obviamente la carencia de pruebas es preocupante. O sea, yo, como persona, supongamos, ¿no?, que yo soy un interesado en esto, pero a la vez me considero persona coherente, porque desgraciadamente toda esta gente que consume esto no es coherente de consigo mismo, y yo me alarmaría porque me dicen que tome algo y no encuentro una sola evidencia de nada. O sea, nada, no hay absolutamente nada, no hay nada a lo que me pueda... No es como una aspirina, ¿no?, que tiene, o que sabes tú que te va a hacer porque lo toma todo el mundo y le ves que la ciudad que está preparado para ello y demás. No, no hay nada, hay un oscurantismo. Fue aparte de los problemas legales que tiene Paimes, que tiene Calker, la otra doctora que está deshabilitada, todos, su forma de actuar es una forma de actuar usando siempre vacíos legales en los cuales se permite hacer una serie de cosas que no son legales, pero que tampoco son ilegales porque no hay una ley que lo esté regulando. Entonces digamos que esas gentes se mueven en el limbo. Y eso obviamente es muy poco fiable. Y eso es porque no hay una justicia que sirva. Es increíble que la justicia no esté tan, que haya evolucionado tan poco y que sea tan lenta y que esté a favor de los poderosos. La verdad es pues que... Porque Lucas, la política, al menos aquí en España, no te puedo decir cómo funciona en Argentina porque eso lo sabes tú mejor que yo. Aquí lo único que sirve es para pelearse un partido con nosotros para ver cuál logra el asiento. Y los problemas de la sociedad, los problemas que hay que arreglarlos, pasan a segundo plano. Aquí las luchas son siempre de poder entre ellos. Y los asuntos importantes, como son asuntos de salud, esos no les importa tanto, no están en un segundo plano. Bueno, voy a hacer un anexo a la conversación que estamos teniendo. No hay más que ver de que el gobierno nuestro está poniendo por encima los intereses económicos del país antes que la salud, ¿eh? Y estamos en una pandemia que se está llevando a miles de personas por delante. O sea que ahí lo dejo. Sí, acá es la primera vez que se deja el comercio de lado. Y cuando se deja el comercio de lado, la gente se queja o del nuevo orden mundial o que piensa en la gente que va a morir de hambre haciendo alarmismo. Que con suerte, si hoy iba todo muy bien, hoy se levantaba. Mañana era el último día, ya está. Decidieron extenderla 14 días más. En Wuhan, teniendo el estado totalitario que dice, las cosas volvieron y no cambiaron muchísimo. No te metió el chip Bill Gates por ahora. La gente utiliza mascarillas por un tiempo y sensores térmicos en las estaciones. Es la única invasión que noté. A mí me va a hacer un huevo en el orto si me obligan a usar mascarillas toda mi vida o por un año para salir a la calle y que haya sensores, o si pasa lo de la identidad 2020 virtual, que me pongan un tatuaje ahí con cositas. A mí eso no me gusta realmente y no sé si quiero vivir en un mundo donde es tan difícil salir a la calle. Ya me sentiría obsoleto. Ya estoy muy viejo para eso, chicos. Quiero pasar la mejor vida. No me jodan. Pero... Si tú lo que te acuerdas, cuando yo empecé en el canal de Misterio del Norte, que ya esto fue en 2015, ya se estaba hablando de que en pocos meses los gobiernos mundiales nos van a obligar a utilizar el microchip. Estamos en 2020 y la cosa sigue estando exactamente igual y el cuento sigue siendo el mismo. Sí, pero bueno, ahí está el tema. Y ahora están diciendo de Bill Gates, y yo el otro día veía como el canal de TLV1 en Argentina, el canal de Jorge Guerra, y son canales que arrastran a un directo de Jorge Guerra 700 personas, fácil. Jorge Guerra ha crecido muchísimo en YouTube y su palabra es súper respetada. Hoy estuvo en el chat, y no sé por qué, defendiendo a Jorge Paime diciendo que había sido un solo hospital, cuando yo no había escuchado un solo hospital, pero lo escuché una vez y ya no estuvo más el video, entonces no me animaba a contrarrestarle, pero sea uno o sea 100 lo dijo, a mí no me importa, sea uno o sea 100 es lo mismo de grave. Fue aparte de que el vídeo original, yo sí lo vi, y es muy probable porque los vídeos se descargan y se suben a un montón de canales, aunque se haya borrado el canal en sí base, el canal original, el vídeo original, perdón, aunque se haya borrado, siempre hay réplica, que acaban cayendo, ¿no? Pero siempre hay. Si no recuerdo mal, él decía en plural, él decía hospitales. A mí también me quedó eso, yo no digo hospitales porque sí, me quedó esa sensación. No, digo hospitales.
Pero bueno, me vino Jorge Guerra y dije, bueno, por más que diga uno, Jorge, para mí es igual de grave. Sí, sí. Yo te digo a ti, Lucas, que tú ya lo sabes de sobra y vas a razonar igual que yo. O sea, que se lo digo también a la gente del chat que nos verá después. Yo digo, no me digáis hospitales. Decidme, este hospital, este otro hospital y este otro hospital en el que yo pueda coger el teléfono y ponerme en contacto con ellos y decirle, oye, me he informado, me ha llegado esta información a mis manos. ¿Es correcto o no es correcto? No me digas, hay hospitales que ya están consumiendo y luego no me digas cuáles porque es tirar la piedra y esconder las manos. Ese es, y vender más, porque la gente lo que le dice, oh, hospitales, y también me lo consigue él, oh, dame 100. Claro, y ¿sabes lo que pueden decirte? No, es que eso lo están utilizando para desinfectar. Eso es algo que se ha usado durante toda la vida. Pero que sirva para desinfectar, bueno, te vuelvo a repetir. Yo lavo los platos con detergente, pero no me lavo los dientes con detergente. Claro. Aquí en mi casa se lava los baños con lejía, se lava los baños también con amoníaco. Y no te y bañas. Yo no me veo. No te bañas. Mira, mi madre que tiene Alzheimer ya se confunde y utiliza el aerosol de ambiente para el cuerpo. ¿Sabes cómo voy corriendo y le la llevo a lavarse las manos cada vez que veo ese accidente? Y es... No, porque eso puede ser corrosivo o irritante. Irritante, o sea, mejor esta, dicho. Esta gente, me pongo, uso desodorante de ambiente y me lo pongo en las axilas en vez de desodorante, con ese criterio. Bueno, yo esta mañana, troleando un poco a los del MMS, les estoy diciendo de que el suavizante para ropa hace que el MMS se siente un poco mejor. Porque... Pero bueno, no sé, a mí me gustaría trascender, porque sé que la mayoría de la gente que cree estas cosas no es la gente que lucra y es gente buena, que busca, que está disconforme con las cosas y con uno mismo y que no lo hace desde el engaño. Pero sí ir contra los que te están engañando y te están mintiendo con noticias que usan el MMS en hospitales en España. Con todo el lío que hay en España y con todas las muertes, que es jodidísimo. Eso, es tener eso cero es moral. Mira, aquí el PAMIES, creo que se estaba refiriendo especialmente a España, aunque su comunicado sería general, para mi parecer iba, era un comunicado general, pero especialmente para el ámbito nacional. Él decía de que el coronavirus se cura en 24 horas y que por favor se aplicara en hospitales. Y vamos a ver, ¿tú te crees que simplemente por una cuestión económica y farmacéutica, por un desacuerdo económico barra farmacéutico, se iba a permitir llenarse los hospitales hasta el colapso como están al día de hoy de enfermos teniendo una sustancia que realmente cura? ¿No te parece extraño eso? Sale mucho más caro. Si realmente existiría un producto que te cura el coronavirus en cuestión de 24 horas, sería un error mayúsculo no usarlo. Y porque sale infinitamente más caro tener los hospitales colapsados de gente. ¿Por qué no se está usando ese producto milagroso? Porque no existe. Y así de claro, no existe tal producto. Si el MMS no cura el coronavirus, no cura el COVID-19, no cura nada. No. Y no cura ni la pedofilia de los curas. Así que no cura. Menos. Basta de agregarle, es como, ¿quieres ser alto? Tome MS. ¿Quieres que le crezcan las tetas? Tome MS. ¿Quieres tener elecciones más potentes? Tome MS. Es la fórmula del charlatán de pueblo que iba desde la antigüedad vendiendo medicina de mierda y se llenaba de plata con esos que se paraban. Lo mismo que hacía Rodwan hacía lo mismo, ¿mismo? Con el cáncer. El típico que hemos visto antiguamente, bueno, yo no porque yo soy joven, ¿no? Pero, y tú Lucas es de mi edad, pero nuestros abuelos... Nosotros en vidas pasadas, Curve. Sí. De toda la vida siempre han reconocido al típico, cómpreme mineral súper revitalizante, antioxidante, súper potente. Lo exageraban todo y la gente iba corriendo. No entendían nada de lo que estaba diciendo esa persona, pero le sonaba tan bien que iban y lo compraban. Bueno, pues el MMS es lo mismo. Y lo único que estaban comprando era agua con colorante. En este caso, desgraciadamente, lo que están comprando y están consumiendo es un tóxico. Tóxico. No hay otra forma. Por favor, en el link que va a haber en la descripción de este vídeo,
consúltenlo, que va a estar ahí todo el ataje. Ahí tenéis un montón tenéis dos dossiers, tenéis varios Word, están todos infestados a enlaces, que ahí vas a tener y toda la información. Voy a dejar hasta los arriba. Dos videos que hiciste vos en tu canal y los voy a dejar en la ventanita del final junto con tu canal para que ahí vaya más información, inclusive. Sí. Y hay otros temas que iba a tratar en el directo que quería hablar. Por ejemplo, la gente que decía que el MMS, digo, que el 5G generaba el COVID. Llegaron tantas boludeces con esto del COVID y este estallido social que hay que parar la pelota, chicos. Paremos la mente. Si hacemos cuarentena y paramos nuestro cuerpo, paremos la mente de acelerar con decir semejantes pavadas. Porque a todos los que buscamos la verdad realmente y que se termine, que se bajen los índices de corrupción y de mentira a todos niveles, la desinformación nos juega es una de nuestras principales barreras, nos termina jugando en contra. Antes de esta explosión que ha habido a cuenta del MMS, no sé si viste de que yo hice un vídeo alertando en que no se comparta ni audios, sí, ni vídeos, ni fotos de las cuales no se sepan su procedencia. Porque ha venido en 4 días una explosión de desinformación que cuesta horrores. O sea, yo he recibido audios en el teléfono que después, una vez más, gracias a Matilde, que me ha podido confirmar que esos audios son falsos respecto al coronavirus, que te ponían los pelos de punta. O sea, unas exageraciones, unos dramas que dices, bueno, pero que coño, que el mundo vamos a palmar hoy. O sea, dentro de 5 minutos, si hago caso a lo que dice este vídeo o este audio, en 5 minutos vamos a palmar todos. O sea, y claro, tú te pones a preguntar y yo le digo, ¿quién está mandando ese audio? No sé, me lo han reenviado. Pregunta a ver a esa persona que te lo ha reenviado. No, se le dice que me dice que se lo han reenviado y te das cuenta de que esos audios son un reenvío, de otro reenvío, de otro reenvío, y realmente nadie conoce esa procedencia. Entonces, ahí, en el momento en que no se sepa de dónde es ese audio, no lo compartáis. O sea, y sean estrictos, díganle a las personas, por favor no me mandes estas cosas. Yo le he dicho a toda la gente que no me mande esas cosas, y la gente me conoce y no me llueven. Y en los grupos, en el grupo de Paz Mundial, vi tanta tanta pelea por esto, en el grupo de WhatsApp de Paz Mundial, entre algunos, y pedí que por favor no se apresuren a compartir información sin chequear un poco los datos. Lamentablemente, como tenemos que lavarnos las manos, ahora tenés que chequear los datos. Como tenés que usar forro para tener sexo y anticonceptivos para prevenir tu higiene sexual, lo mismo con los datos. Hoy en día te tenés que proteger en todo tiempo, como protegés tu clave. Lamentablemente la vida se complica a todo nivel. Y a mí me da por las pelotas que se complica a todo nivel. Yo no quiero una vida hiper complicada. Supuestamente si avanzamos tenemos que simplificar la vida. Y tenemos que apostar a que la gente se pueda desarrollar en su potencial, que no tenga que recurrir a la mentira para sentirse especial, que no tengas que recurrir al engaño para sentirte especial, que no tengas que recurrir a robar o a ser corrupto para hacer dinero y tener más. Porque si vos te desarrollás en tu potencial, no te va a hacer falta esas cosas. Yo gestiono varios grupos de WhatsApp que no tienen nada que ver con YouTube ni con mis actividades en él, sino por el tema de mis cochecillos en Radio Control, y claro, las instalaciones las tenemos cerradas y demás, y obviamente el tema a hablar es el tema de la pandemia. Y entonces, pues, muchos amigos, de forma bien intencionada, comparten todo. Y muchos audios que he recibido son de esos. Y digo, chicos, por favor, asegurados de saber la procedencia, de dónde vienen las cosas. Si no sabéis dónde viene, no lo compartáis. Y sí que ha habido uno que me mandó un audio y me dijo, este audio me lo ha mandado un chico del Hospital de Cruces. El Hospital de Cruces está aquí. Está 10 minutos andando. Y dando unas instrucciones contra el coronavirus, que son las que hemos escuchado todos en la televisión y en los medios, que dices, bueno, vale, está bien. Y a partir de ahí, a menos dentro de mi círculo de amistades, solo me llegan cosas que los que me dicen, oye, tengo un amigo médico, tengo un tal médico, tengo mi vecino es tal, pero son de gente que trabaja en la medicina. Y te das cuenta de que, aunque los mensajes, dada la situación que tenemos, son preocupantes, no tienen
ni la tercera parte del alarmismo que me llamaban por WhatsApp, ¿no? O sea, y eso ya es, digamos, de que es, entre comillas, es más tranquilizador, porque es que lo que llegaba era para colgarse, o sea. Y luego uno, a raíz de comentarlo, quiero decir de que yo no he sido el único que se ha dado cuenta de esto. Mucha gente empezó a protestar el tema de la desinformación alarmista que hay. ¿Y sabéis lo que pasa? De que dentro de estos audios e imágenes y vídeos que hay, tan alarmantes, porque muchos de los vídeos que hemos visto de personas corriendo a supermercados como locos eran vídeos que ya llevaban años, que no tienen nada que ver con esto, y que los han repescado como para venderlos como actuales. Hay muchos intereses políticos. Quiero decir, por ejemplo, aquí en España gobierna la izquierda. Pues ahora cogen y los partidos de derechas se dedican a mierdear haciendo este tipo de cosas. Mandando bulos falsos, audios falsos y demás. O sea, quiero decir de que hay La muchísimo moral, la moral, político. con tal de llegar al poder cualquier cosa, y eso es algo que tiene que cambiar. Si Y bien la hay felicidad. escasez, yo cuando fui, he visto escasez de producto en varios lugares, no es de ver todo el supermercado vacío, sino ciertas áreas y ciertos productos faltantes. Y lo que no Sí, se eso puede es. tolerar Igual. es también la suba de precios, y cómo se está Sí. jugando con lo más básico de las personas. Que eso es para otro directo u otro video para hablarlo, porque no vamos a mezclar todos los temas. Pero sí alertar de que con esto del COVID se está generando un descontrol social y una paranoia muy fuerte, y que tenemos que calmarnos un poco. Si vamos a intercambiar puntos de vista, por favor, con argumentos. Y que hay gente corrupta en todos los niveles. No puedes confiar en cualquiera que sale en YouTube o que tenga un blog en internet y pensar que porque no es de la más media o de la elite va a ser honesto. A Lamentablemente me ver. quemé muchas veces con muchos de los youtubers o personas que yo seguía, que pensaba que era gente honesta, que terminó siendo deshonesta. Desde JL hasta muchos otros. Es que esa gente se han ido, esa gente, muchos de ellos han empezado medio bien, que tenían, que tú veías, como digo yo, que tú le veías cierta tendencia hacia la conspiración, pero no llegaba a dar ese paso, y en unos años se han vuelto basura. Hablando mal. Se han vuelto canales que no tienen nada que ofrecerme. A mí me ha costado mucho. A ciertas personas que no son de YouTube, que son amistades, tanto como entorno familiar, porque son personas a la antigua usanza, por decirlo así, como pueden ser tus padres, como pueden ser los padres de un amigo, como pueden ser unos familiares, decirle que por el hecho de ver a una persona a través de una pantalla, no quiere decir que tengan razón, porque ahora las cosas no son como antiguamente, que tú lo veías todo a base del telediario y demás, ¿vale? Que estamos de acuerdo de que los informativos tampoco han sido la panacea de la información, ¿no? Tampoco han sido el máximo exponente de la verdad. Que los medios de comunicación también han sido manipulados 1000 veces. Pero en cosas referentes a la salud, ¿a quién vas a hacer más caso? ¿A un representante de una organización de la salud que te lo dice por un medio de comunicación como puede ser la televisión o radio, o a un fulano que le ves en internet que te dice que es médico, pero tú no tienes forma de verificar si lo que él dice, si su puesto de trabajo realmente es el que dice, y ni siquiera sabes si su nombre es real? Hola, soy fulano y te he juntado al hospital y yo te digo de que el MMS se puede curar chupando culos. Dices tú, bueno, pero no tengo forma de decirme lo que tú dices es cierto, ni siquiera sé. Si tú no me rías, ni siquiera sé si tú trabajas en eso. O sea que hay que ser muy, 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 muy selectivo. Y eso ha costado mucho el abrir los ojos a la gente, al menos a la gente a la que yo he podido llegar, de que no se crean todo. Hay que ser muy selectivo. Y obviamente ahí es cuando se han empezado a, oye, tal persona, a raíz de haberse lo dicho yo, tal persona que yo veía. Creo que eso estaba pasando un poco y a partir de que tú ya lo has hecho pensar un poco, ya digamos de que le has pulsado la tecla, ahí es cuando le has activado el razonamiento y ya se ha estado cuenta de que le quieren vender la moto. Y a partir de ahí, bueno, ahora busca a ver quién tiene que decirte lo que te tiene que decir.
No lo que tú quieres escuchar, que eso es muy distinto. Sí, es verdad. Y entonces ese es el consejo que le queremos dar a todos. Creo que está muteado. A ver, ah, sí, es verdad. Eso es lo que les quiero decir también como curve, que hay que corroborar todo por uno mismo. Tomarte el trabajo, se está complicando la vida. Paremos un poco la pelota y analicemos la información. No idolatren a personas por salir a una pantalla y decir que son independientes. Y más si te están pidiendo dinero y si te están vendiendo productos y si están vendiendo algo, desconfíen. Desconfíen. Sean un poco desconfiados de esa gente. No piensen que Mira, porque dicen ser investigadores independientes lo son. el tema de por de nosotros hemos empezado, o al menos hablo por mí, por el tema de la Tierra plana, la evolución ha sido en que la puerta de que la Tierra plana es una puerta de entrada hacia las pseudociencias. La nueva medicina germánica, el MMS, el CDS, etcétera, etcétera. Es una puerta de entrada. Te encuentras exactamente lo mismo con el MMS, ¿no? Simplemente le cambia el nombre. Es una puerta de entrada hacia lo mismo. Los antivacunas, la nueva medicina germánica, las terapias alternativas que nunca te solucionan nada, pero que son todas carísimas. Todo es siempre, Lucas, lo mismo. Todo es como si tú coges un camino, te lleva a un sitio, decides tomar otra dirección y te lleva y Sí, son acaba los mismos desembocando esa calle síntomas. en la misma plaza, ¿no? O sea, te das cuenta de que todo acaba en un desembolso de dinero. Entonces, todo simplemente hay un interés económico rodeado de ahí, de todo eso. Y esa gente, por desgracia, son tratados como gurúes. Y a un gurú, aunque tú sepas que estás mintiendo, o sea, que estás mintiendo y demás, cuesta una barbaridad desacreditarlo. Sí, Porque, cada sobre todo. desacreditación es un refuerzo entre sus creyentes de que lo estás atacando y que si lo estás atacando es porque él está en el camino recto. Exactamente. Por ejemplo, con lo de YouTube. Josep Paime sube el vídeo. Se salta a la torera las recomendaciones, las normas de YouTube. Porque es así. Voy a compartir pantalla de nuevo. De hecho, esto no sé si lo he mostrado antes Sí, o lo lo mostré en el primer mostraste, directo. lo mostraste, lo mostraste. Sí. Pero porque es esto que estamos viendo aquí. Esto es muy claro. O sea, aquí no hay nada que no se pueda entender. Esto que estamos viendo en pantalla es muy sencillo de entender. Y a Josep los que Paimes, digan que es como es. YouTube la que sigue a esta gente, no, son las mismas personas cansadas de estas mentiras que los denuncian a YouTube. YouTube no estaba haciendo Claro. nada, ni siquiera estaba haciendo cumplir su propio reglamento. Es que esa es otra. Porque aquí vemos que esto, específicamente el suplemento mineral milagroso o MMS, no se puede promocionar. Y aquí está. Y sin embargo, hay un directo en el cual sale Calker, un entrevistado Calker, y el dueño o la persona que estaba hablando de la caja de Pandora decía de que YouTube la había secuestrado ilegalmente, ojo, atención, secuestrado ilegalmente varios vídeos referidos al MMS y que exigía su vuelta o que iba a tomar acciones legales. Digo, pero ¿qué acciones legales vas a tomar tú, muchacho? Que aquí está claramente escrito que habías infringido las condiciones de servicio. No puedes tomar ninguna acción de nada. A ver, por poderla la puedes tomar, ¿no? Pero que no va a conducir a nada porque tú mismo te has saltado las normas. Léete las normas. ¿Sabes lo que pasa? Y esta gente, dicen, lo usan a su favor. Todo lo que les pase, lo usan a su favor. Cuando cosas como esta, que se retiran vídeos por incumplimiento de las normas, ellos le dan la vuelta y dicen, no, es que nos censuran. Y si nos censuran, es porque algo sabemos. Exacto. Y todo le dan la vuelta a lo mismo. Aunque, a lo de siempre. Digamos de que es un caso de no evolución, porque como todo lo que lo rodea está envuelto en una mentira indemostrable, van a seguir así por los siglos de los siglos, amén, hasta que la gente se aburra. Igual que pasa el día de hoy con el terraplanismo. ¿Qué pasa, Lucas, con el terraplanismo? Tú y yo que lo hemos conocido desde el día 1 en YouTube. Los mejores cartuchos del terraplanismo, Lucas, Es lo un sabes disco mejor que rayado el yo. terraplanismo. Es un Sí, disco eso rayado. ya quedó atrás, ¿no? Los mejores cartuchos del terraplanismo ya se quemaron.
¿Qué es lo que queda hoy del terraplanismo? Los canales nuevos que hay hoy del terraplanismo son refritos de lo que ya se habló en el pasado. O sea, no hay nada nuevo. Y lo que no son refritos son, y lo que no son refritos son argumentos tan extremadamente absurdos que no merece la pena, no merece ninguna pena prestarle la más mínima atención. A eso hay que añadirle a cuatro autores que te puedes encontrar en las redes sociales, como puede ser Facebook o como puede ser, o como puede ser Twitter. Esto es lo que queda de hoy del terraplanismo. Lo único que hay que reconocer que esos chantas llegaron a un nicho, tienen su público, por ahí no crezcan mucho, por ahí nos pasen, como muchos lleguen a los mil espectadores por emisión, que no van a ir a más que esos, pero ya con eso les alcanza para ordeñar una vaca, y son todos sus estafados. Su nicho ya lo encontraron, ya se acomodaron, y ahí se quedaron en ese punto, y van a ordeñar a ese público con diferentes temas. Y por ahí encuentran otros temas que le llenen más público en el futuro. Y ahora seguramente Iru debe estar hablando más de esto que de la Tierra plana. Sí, uff, en cuanto empezó. En cuanto fue el primer día de la pandemia declarada, Lucas, Iru pasó de subir un vídeo o dos semanales a subir tres vídeos diarios. En un día subió, porque a mí me estaban notificando por WhatsApp. A ver, yo no estoy todo el día metido en las redes sociales, aunque estamos en casa. A mí me dijeron, ido a subir un vídeo. Bueno, pues que suba. Al de unas horas, ido a subir otro vídeo. Yo, coño, que los dos en el mismo día. Y a horas intempestivas. Estamos hablando que era un día por la tarde. Ido lo suele subir a estas horas, cuando es de noche. Y de repente ya lo encontré yo, este no me notificado, me encuentro con que había subido un tercer vídeo. Digo, no puede ser. Al día siguiente directo, al otro día otro vídeo, otro directo, digo, no, aquí hay un interés generado. Y de repente, ahí es cuando te das cuenta de que ha pulsado un interruptor, ha hecho, no se oye el pitido, ha hecho, ahí y ya se ha olvidado de la Tierra plana. Ya no existe la Tierra plana. Ahora se ha vuelto, de una semana a otra, como dije antes, ha pasado a ser director técnico en efectos especiales, a ser químico, a ser virólogo y a ser médico. En una semana. Lo único que le ha hecho, entre comillas, un poquito, y ya veremos a ver, que se desvíe un poco del tema de salud, ha sido a raíz de que le retiraron tres vídeos. Le retiraron tres vídeos de Calker y ayer le retiraron tres vídeos de Calker por infringir las normas de YouTube, y luego le han retirado ayer otros tres por derechos de autor. Qué raro que o sea, pueda seguir subiendo vídeos ya con tantas notificaciones y porque hay un interés generado ahí. Hay un interés generado. Yo ya digo que raro que YouTube no le vuelva a cerrar el canal ya con tantas infracciones. Es que no es lo mismo. Yo consulté con YouTube, yo no me corté ni media, y yo le dije, oye, si una persona, porque yo he referido a los tres vídeos que les aparecieron de ayer, no eran por incumplir las normas de YouTube, era por una reclamación de derechos de autor. Es como si tú, como si alguien sube un vídeo tuyo sin tu permiso y tú se lo reclamas. Antes, pero claro, fueron tres. Eso también. Claro, o sea, no fue un vídeo solo, fueron tres. Y entonces yo qué hice, yo me puse en contacto con YouTube, igual que hice con Opaimes, y le dije, oye, además son súper rápidos a la hora de contestar. Y le dije, cuando a ti la misma persona te reclama al mismo tiempo tres vídeos, ¿eso cuenta como un strike o cuenta como tres? Y me dijeron, si la reclamación se hace tres vídeos simultáneos, eso equivale a un strike. Entonces, bueno, o sea, ahora mismo en teoría debe tener un strike y la infracción por infringir los derechos de YouTube. Pasa que, claro, yo sé que antiguamente cuando tú tenías un strike no podías hacer directos. Ayer Iru todavía seguía con los vídeos eliminados, por lo cual entiendo de que no ha llegado a un acuerdo con la persona que le ha retirado sus vídeos, porque a veces de que los strikes te los ponen. Pero si llegas a un acuerdo con esa persona, se puede eliminar. Claro. Pues no digo, los vídeos seguían eliminados y él estaba en directo. Entonces yo me imagino que hay cosas en que YouTube ha debido de cambiar. Antes no te dejaba transmitir, ahora parece que sí.
Creo que tocamos todos los temas ya en este video, Oscar. Le hemos dado Sí, duro y exprimido a más no poder esta estafa del MMS y el CDS. Te doy las gracias por todo esto y vamos a terminar el video y lo estrenaré en algunas horas. Nada, Lucas, pues muchas gracias y nada, cuando necesites alguna cosa más, por aquí a nadie. Gracias de corazón y bueno, éxitos como siempre en el canal que va muy bien y me alegro mucho, querido. Abrazo grande. Muchas gracias, Lucas. Nos vemos. Chao, chicos. Y recuerden, todos los datos estarán en la descripción, al igual que el canal de Curve. Chau, chau.